onda, gente? El día de hoy traemos un nuevo video. Como se pueden dar cuenta, estamos en las orillas de aquí de la playa. Isla Cortés, le decimos. Aquí son unas privadas. De este lado está, de allá, como se pueden dar cuenta, están unas albercas. Hay mucha seguridad para poder llegar a este lugar. ¿Por qué? Porque es un área ya más reservada, más privada. Como se pueden dar cuenta, aquí están algunos amigos youtubers. El día de hoy vamos a observar estas casas, las cuales fueron destruidas por la misma naturaleza. Esto nos pasa, ¿por qué? Porque a veces nosotros no respetamos la naturaleza, que la naturaleza siempre va a volver a su inicio. Estas casas hace algunos años fueron destruidas por la misma marea, por el mismo mar, ya que pues las construyeron muy cerca de la playa. Así, gente, no olviden suscribirse, apoyarnos, dejarnos su comentario, su like. Sigan viendo este video. Vamos a pasar a observar esta casa. La verdad, la veo y me mareo. Siento que me va a caer encima. Vean nomás. Miren, gente, marea ver esto. Yo sé que a lo mejor aquí en la cámara no se puede ver igual, pero bastante marea. A ver, vamos a darle para atrás. Miren la casa como está. Miren. Esta casa, pues para poder adquirirlas, obviamente es bastante caro. Imagina. Bien. Ya no más. Vamos a. Miren. No, es que apenas que estén aquí para que vean. De hecho, si aquí, miren, si yo quiero, me puedo resbalar. Vamos a ver. Marea estar en esta casa. Vean, vamos a ponerla así. La verdad que no sé ni por qué me meto aquí. Aún tiene su abanico allá en la parte del techo. Este vendría siendo la cocina, obviamente. Y se pone la estufa, el lavadero. Vean. Está chueco todo esto. Miren. Tengo que estarme agarrando porque si no, me caigo. Ah, sí. Síganos, gente. ¿Qué te parece? ¿Te mareaste? Sí, salí mareado acá. Te dije que te ibas a marear. Sí, de hecho salí como espantado. Te voy a traer el corazón como agitado. Ah, que está bien bravo, amigo. Está bien bravo. Ahí se puede ver, amigos, cómo está levantado como un metro, yo creo, amigo, de la base del suelo. Todo lo levantado que se encuentra. Hacia la parte de atrás. Y la neta, amigos, aquí entras y te da un mareo bastante. Este es mi amigo de los primos urbes, muy conocidos aquí en Culiacán por hacer exploraciones urbanas. Pues esta, pues sí se conserva en buen estado todavía. Vamos a pasar a grabar de este lado. Ahora bien, esta casa todavía está más inclinada que la que ahorita le grabé. Vean nomás. Es el. La entrada, las escaleras, sí se encuentran en buen estado. Sí, ven, parece que está así. Estoy grabando aquí derecho y se ve como si estuviera así. Oh, pero esto sí ya da miedo. Miren. Fingato. Imagínense, gente. Está algo mal esto. Sí. De hecho, sí. Creo que estoy arriba como del concreto.
gente, la verdad que me voy a meter. A ver si no me caigo, si no me golpeo. Pero la verdad que sí me da bastante curiosidad grabar este tipo de lugares. Sigan viendo el video porque... Miren, miren, si se dan cuenta. Pero aquí está todavía la cocina. Aquí estoy, gente. Vean nomás. Todavía aquí se ve la arena. Hasta acá llega, más en la tarde, llega el agua, llega hasta acá. Vamos a seguir grabando. Vamos a pasar a la segunda planta. Aquí estamos en el baño. Vean. Ya se escuchan las olas del mar. Vamos a ver. Con mucho cuidado, gente, porque si nos podemos golpear. Pues esta se consta de 3 recámaras. La primera, la segunda y la tercera esta. De este lado ya tenemos el baño. Vamos a ver, mi gente, cómo podemos bajar. Porque por ahí, por donde esté mi amigo, la verdad que no pude bajar. Aquí el camino ya, miren, todas las piedras. Mucho cuidado. ¡Ay! Casi me caigo. A ver. Vamos a pasar a grabar esta casa. La verdad que todas las casas, pues como es un tipo fraccionamiento, pero ahora viene la playa, se parecen. Esta ya sí está más acabada, porque como se pueden dar cuenta, pues le pega más la marea, le pega más la sal. La sal, pues, las construcciones se las termina muy rápido. Se come todo. Vean, toda el agua, toda la arena que sube aquí. Esta sí se ve menos inclinada, la siento menos inclinada que esta que les grabé. Sí se siente más acá, más tranquilo. Voy a tratar de subir, miren, todavía tiene agua. Tiene agua las escaleras. Vean, capaz me encuentro aquí hasta un pescado. Pareciera que las acaban de trapear. Hasta brilla el piso desde la misma arena que se encuentra aquí. Pues nada que ver lo que tiene abajo, que la parte de arriba, como no le pega la arena, no le pega el agua, se encuentra en mejor condiciones. Chulada nomás. Vamos a tratar de subir por aquí porque parece que está fácil. A lo mejor me puedo resbalar, pero con mucho cuidado. Y sí, es peligroso porque miren, ya está todo partido el concreto. Vean cómo se puede observar de aquí toda la vista.
¿Cuántos millones, imagínense, gente, tiraron los dueños de estas casas? Me imagino que deben de tener mucho dinero, pero de igual forma, pues, qué lamentable suceso esto. Pero ustedes saben que con la naturaleza nadie puede jugar. Estas casas, a lo mejor se me olvidó decirles al principio del video, no les supe explicar muy bien, están ubicadas aquí en Culiacán, Sinaloa, como a una hora, hay una playa, un malecón que le dicen Al Tata, como a unos 15 minutos de ahí, hay otro lugar que le dicen Al Tata Nuevo, o también se le conoce como Isla Cortés. Es lo más nuevo de esta zona. Fue donde encontramos esta casa que se encuentran abandonadas. Un cangrejo. No, oh, es el puro... Vean. Lo voy a acercar. Es el puro... El puro caparazón. Creo, no estoy seguro, que estas cosas, estos animales, son como las... Como las serpientes que mudan el cascarón. Porque miren, se encuentra... No tiene nada dentro. Gente, por último, ya estamos aquí donde empezamos a grabar el video. De mi parte sería todo. Si les gustó el video, dejen su comentario. No olviden suscribirse para así poder nosotros seguir subiendo más contenido de este. Nos vemos en el próximo video.